Pues buenas tardes chicos, soy Traxxon, bienvenidos a un nuevo vídeo informativo y nos presentan una de las nuevas características del DLC que está por venir a GeoSphere 4, que es el diseñador de tanques. Os pongo una imagen por aquí para que os situéis un poquito aquí, por ejemplo, ¿no? Obviamente recuerda mucho al de los barcos, ¿vale? Porque no deja de ser un poco el mismo sistema, pero bueno, se lo han currado. O sea, no es simplemente un copia-pega decir, pues mira, hacemos exactamente lo mismo, pero con los tanques. En plan, se han currado bastante, rollo. Hay suspensiones, puedes configurar el motor, el tipo de tanque que es, obviamente el chasis, ¿no? Puedes configurar también las torretas, la armadura que llevan, etcétera, etcétera. En plan, está bastante, bastante guapo. O sea, no esperaba que se lo currasen tanto, y me ha sorprendido bastante, para bien. Elegí el modelo en 3D. Entonces, la gran novedad, el gran titular es ese, ¿vale? Básicamente va a llegar el diseñador de tanques como característica principal del DLC. Vamos a leerlo todo más tranquilamente, pero quizás es un diario un poco pesado de seguir. Así que bueno, os voy a ir comentando un poco por encima. Esto es como estaba hasta ahora, ¿no? Si no me equivoco, que configurábamos la armadura, los costes de producción, el motor que llevaba y la confiabilidad. De hecho, dado los cambios que van a recibir el equipamiento de ese tipo, los tanques, van a reworkear cómo funciona la confiabilidad, ¿vale? Va a funcionar distinto, no sé si nos lo explicarán más tranquilamente en otro diario de desarrollo. Así que eso, estad pendientes para echarle un vistacillo, ¿vale? En fin, vamos allá. En primer lugar de todo tenemos el chasis, ¿no? Que es un poco la coraza, la base del tanque. Y va a haber luego módulos que podremos ir configurando al respecto para configurar el diseño final del tanque. Cada módulo va a funcionar un poco de forma distinta y no tiene nada que ver con cómo funcionaban los módulos de los diseñadores de los diseñadores navales, ¿vale? Bueno, también han cambiado un poco cómo funciona la resistencia o la dureza del armamento. Básicamente ahora vas a poder poner toda la armadura que quieras. Eso obviamente tiene un penalizador, va a ser más caro hacerlo, va a costar más materiales y va a tardar más tiempo en hacerse, cuanto más caros sean las unidades, pero bueno, eso no es algo que pille por sorpresa a ningún jugador de GeoSphere 4, porque desde luego ya conocéis un poco cómo funciona todo esto, ¿no? En fin, respecto a los tipos de motor, que hay bastantes, en primer lugar tenemos los motores de gasolina, que van a ser los más rápidos, los diésel. Van a ser más lentos y van a pesar lo mismo, así que habrá que ver un poco qué elegir, porque los diésel al parecer son más confiables. Luego tenemos los motores híbridos eléctricos, que van a ser muy situacionales. Querían que fuesen un poco una elección de broma, que fuesen un poco confiables y que no fuesen muy eficientes, pero bueno, han encontrado como un hueco razonable para ellos, ¿no? Y finalmente, el último tipo de motor es la turbina de gas, que estará disponible una vez hayas desbloqueado la investigación de la energía por Jet, ¿no? Obviamente va a haber nuevas investigaciones, aunque esto obviamente ya estaba presente, ¿no? Pero va a haber nuevas investigaciones también respecto a las carcasas, las corazas, etcétera, ¿no? En fin, las torretas, ¿no? También va a haber distintos tipos de torretas. Al principio de la guerra, las que lleven los tanques pues tendrán una o dos torretas pilotadas por los hombres. Y las ventajas que tendrán, por ejemplo, los alemanes sobre el resto es que tendrían, pues, como una torreta más potente. Y según vaya avanzando la guerra, pues habrá, pues, torretas más potentes, operadas automáticamente incluso. Y podrás incluso configurar qué cantidad de torretas quieres llevar, ¿no? Lo cual es bastante interesante. Ojalá haya también un diseñador de trenes, eso sería la polla. Otro módulo son las suspensiones, ¿vale? Esto afecta a la confiabilidad del vehículo y a la velocidad del mismo. La más básica es la suspensión Buggy, que le va a dar confiabilidad. Y la otro tipo de suspensión, que es la Christie, va a darle más velocidad. Otra es la de barra de torsión, que da más confiabilidad que la de los buggies, pero es más cara. Otra, por ejemplo, es la de los ruedas de carro interconectadas o algo así, que se verían más tarde en los tanques alemanes, dan cierta. ¿Cómo se llamaba esto? En español, el breakthrough, la perforación, ¿no? Si no me equivoco, o penetración, si no me equivoco, pero tienen, eso sí, problemas de confiabilidad, ¿no?
Bueno, otro elemento son las armas principales. Es el módulo que más impacto va a tener en los stats, en las estadísticas ofensivas del vehículo. Va a haber un montón de opciones disponibles. Y le han intentado dar a cada arma su utilidad, su lugar, su cosa, ¿no? Que podamos utilizar. Todas tienen ventajas y desventajas. Por ejemplo, aquellas armas que lleven los tanques de gran velocidad, como por ejemplo la KWK-42 o la 76mm americana, tienen un ataque suave peor, pero son muy buenas atravesando, ¿no? Y con el ataque duro. Y nos dan distintos ejemplos. Aquí tenemos, por cierto, la lista de armas. Es bastante, bastante bestia. Y como veis, pues varía según si es más grande, pequeña o mediana. Y en cada una, pues va a tener su utilidad y va a tener como el momento que le podamos dar, ¿no? Lo bueno que tienen al fin y al cabo los tanques es que es algo que podemos crear con relativa rapidez, no como las naves, no como las flotas, que son quizá más caras. Y nos permiten, en este caso, los tanques, pues tener como más capacidad de reacción en la guerra. Y podemos esperar, por supuesto, cierto tipo de rework bélico. Y aquí estamos viendo la tabla de tecnología con los nuevos añadidos, ¿no? Como estamos viendo aquí, nuevos módulos. Esto en este caso es de blindaje. Y luego hay un último. Hay cuatro slots para módulos especiales que podemos colocar como queramos. Esto puede ser, por ejemplo, las radios, que nos van a dar bonus a la penetración y a la defensa, torretas secundarias para, yo que sé, hacer más daño, lanzadores de humo, almacenes para guardar munición extra y tener munición húmeda para lo que se pueda utilizar. Incluso tratar de proponer batallones de tanques anfibios, pero eso sí, habrá que tener también el DLC de Man the Guns, ¿no? Así que bueno, cada país va a tener acceso, bueno, algunos países van a tener acceso a cositas extra. Por ejemplo, los británicos tenían acceso a los tanques de crucero acelerado o rápido, que lo podían utilizar en las divisiones motorizadas. Así que bueno, va a haber un poquito de todo, ¿no? Y bueno, que las divisiones van a ser más distintas en la pestaña de producción. Vamos a tener un montón de nuevos iconos en 2D, como podéis ver por aquí. No sé, muy muy chulo esto, tío. No esperaba que se lo currasen tanto ni de coña. Aquí los tanques alemanes medios. Supongo que meterán sí o sí nuevos modelos de tanques con esto. Bueno, y aquí finaliza dando como un pequeño speech, que es que la verdad que en el diario pasado, si os acordáis, se pasaron 500, o sea, la gente se pasó 500 pueblos con el desarrollador que había hecho el árbol de misiones alternativas de Polonia. La gente lo trató súper mal en los comentarios y tal, y tuvieron que ponerse como muy duros los moderadores. Entonces es como un recuerdo de que hay seres humanos al otro lado, que al fin y al cabo los diarios de desarrollo no son presentaciones quizá ultra serias del contenido que está por llegar, que una de las cosas que Paradox tiene claro hacer como empresa es que no quieren que al final los jugadores interactúen como con la típica cuenta de relaciones públicas que te da las mismas respuestas genéricas, que al fin y al cabo ellos son jugadores y quieren tener como esa relación más cercana con la comunidad y ser como más transparentes en este aspecto, y que al fin y al cabo que no nos olvidemos que al otro lado hay una persona que hay que comportarse como seres humanos y que por supuesto escuchan el feedback, pero que hay formas y formas de darlo, ¿no? Así que nada, muy muy chulo pinta esto, tiene una capa más de profundidad al juego, está eso interesante. Y al final un DLC que, sabiendo poquito, como sabemos de momento, se va quedando chulo, tío. En plan, tenemos obviamente todos los árboles de focos que podemos esperar para Polonia, la Unión Soviética y supongo también Finlandia y algún país más, quizá. Pero esos tres yo los daría por seguros. David Fernández seguro que pone en los comentarios que probablemente se planteen los países bálticos, como Lituania, por ejemplo. Un árbol génico para ellos, pero yo no destinaría muchos recursos a eso, por lo que sea, en plan, países un poco meme, puede ser. Y bueno, que entre el rework de logística y esto de los tanques, pues de momento el DLC se va quedando curiosete, ¿eh? Así que bueno, iremos viendo cómo va evolucionando todo, a ver qué más sabemos la semana que viene. En principio nos deberían detallar un poco los cambios que se vienen al sistema de combate, ¿vale? Rework a distintos elementos, como hemos dicho, el de la confiabilidad.
Así que nada, veremos qué tal. Poco más que decir, chicos. Muchas gracias por llegar aquí y nos vemos en el próximo. Chao, chao.